to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Ay, no, ya estoy tan cansada de limpiar. Estoy todo el día limpiando y nunca termino. Es increíble. Espero poder mirar un ratito de la televisión ahora cuando termine de limpiar el baño. ¿Qué pasó, Kevin? ¿Se despertó Flor? Sí, cariño, se despertó y parece que no está de muy buen humor. ¿Qué le pasa a mi chiquitita? Ay, pobre Flor, debe ser que tiene hambre. Bueno, Florcita, no llores, papi te va a preparar la leche. Bueno, si tú la tienes un ratito en brazos, yo le preparo la leche, Kevin. Bueno, cariño, entonces yo juego un ratito con ella. Venga, mi chiquita, vamos a sentarnos aquí a jugar con papi. ¿A qué quieres jugar? Pensé que me iba a poder sentar a mirar la televisión un rato, a descansar, pero ya veo que hoy tendré un día bastante complicado. Toma, Flor, quizás tienes mucha hambre. Mira, cariño, creo que no se está tranquilizando ni siquiera con su leche. Yo creo que le pasa otra cosa. ¿Qué le pasa a mi chiquita? Bueno, a lo mejor llora porque tiene el pañal sucio. Bueno, tranquila, Flor, no te preocupes. Ahora mami te va a cambiar y ya te vas a poner más contenta, vas a estar más tranquila. Vamos a ver si ese era el problema. Bueno, sí, ya estaba un poco sucia, Flor. Pero ahora ya estás lista. ¿Por qué sigues triste, Flor? Ay, Kevin, no sé qué le pasa. Sigue llorando. Me parece que algo le pasa, Flor. Mami, mami, ya sé lo que le pasa a Flor. ¿En serio? ¿Qué le pasa, Sophie? Bueno, a mí me parece que Flor quiere que vayamos a pasear porque hace muchos días que estamos acá y es aburrido. Solamente vamos a la escuela y volvemos a casa. Mami, ¿por qué no la llevamos a pasear? Eso será súper divertido para todos y además seguro que Flor se va a sentir mejor y se le va a pasar y no va a llorar más. ¿Qué te parece mi idea, mami? Bueno, quizás sea buena idea. Vamos a ver lo que dice tu papá. ¿Y Alex por dónde anda? Está jugando afuera, en el patio con la pelota. Kevin, ¿qué te parece? ¿Nos vamos a dar un paseo? Bueno, cariño, me parece una idea súper genial. Bueno, miren, parece que Flor dejó de llorar. Creo que es esto. Quiere salir a pasear, solo que no sabe cómo decirlo. Iré a llamar a Alex. Pero mami, espera, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, no sé, podemos ir a la nueva feria. ¿Qué les parece? ¡Sí, qué divertido! Mami, ¿me puedo comprar comida oriental? A mí me encanta probar la comida oriental. Sí, pero Sofi, no te subas arriba de la mesa, te puedes caer. Bueno, me voy a llamar a Alex, así nos preparamos y nos vamos. Bueno, yo me voy a sacar el auto mientras. Sí, genial, Kevin. Alex, nos vamos a pasear. Uy, pero estoy jugando, mami. ¿A dónde nos vamos? ¿Quieres jugar conmigo a la pelota, mami? Ay, no puedo, Alex. ¿Sabes qué pasa? Es que Flor está llorando demasiado. A lo mejor si la llevamos a pasear, se va a poner más contenta. Bueno, pero ¿a dónde vamos? Yo quiero ir de camping. Sofi me dijo que quiere ir de feria. Ay, no, mami. ¿Por qué de feria? Eso es re aburrido. ¿Por qué aburrido, Alex? Sí, hay muchas comidas ricas para probar. Y bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comer y después qué vamos a hacer? Bueno, yo me llevo la pelota entonces. Pero igual, después podemos ir al camping. Dale, mami, podemos ir a jugar a la pelota al camping. Bueno, está bien, no hay problema, Alex. Iremos a los dos lugares. Iremos primero a la feria y luego al camping. Sí, buenísimo. Gracias, mami. Sos la mejor. Bueno, de nada, Alex. ¿Qué esperamos? Vámonos ahora mismo. Oye, cariño, si quieres, yo manejo. No, no hace falta, Kevin. Yo manejo. Está bien, pero maneja con cuidado. Ay, Kevin, ¿qué me quieres decir? ¿Que yo manejo mal? Sí, yo manejo re bien, por favor. No, mi vida, no me entiendas mal. Yo creo que tú manejas bien. Ah, bueno, menos mal. Ya estamos un poco apretados en este auto. Tenemos que comprar un auto más grande.
Sí, yo estoy muy apretujeado aquí. Ay, ay, ay. Bueno, los alcanzo acá hasta la feria y voy a estacionar bien el auto. No vaya a ser que después tenga que pagar una multa. Bájense y espérenme un ratito acá. Ven, Flor, yo te llevo en brazos. Venga, bebé pechocha de papi. Enseguida vuelvo. Pero mami, yo primero quería ir al camping a jugar a la pelota. Ay, Alex, por favor, es un ratito nada más. Un ratito a cada lugar, ¿está bien? Ufa, bueno, está bien, mami. Ay, estos niños siempre encuentran algún motivo para pelear, para buscar problemas. Nunca están tranquilos. Pero ahora me tengo que ir caminando hasta allá. Oh, no. Es demasiado lejos. Deberían haber puesto un estacionamiento más cerca. Mami, mami, Alex se fue a meter al agua. Se metió en el agua. ¿Cómo que se metió en el agua? Sí, porque dijo que este lugar es aburrido. Ay, Alex. Ve con papá a elegir algo para comer. Iré a buscar a Alex ahora mismo. Ay, Dios mío. No se le podía ocurrir hacer otra cosa que meterse en el agua. Alex, ¿qué estás haciendo ahí? Nada, mami. Me estoy refrescando un poco. Esta agua está muy bonita. ¿Quieres venir a meterte conmigo acá al agua? No, no me quiero meter, Alex. Vamos, sal de ahí. Vinimos a comer. Bueno, pero mira, mira qué bonito que está esto. No toques eso, Alex. Puede ser peligroso. Vamos, sal del agua. Ay, Dios mío, estos niños. A ver, Flor, vamos a ver qué vamos a comer. Ay, ya no llores, Flor. A ver si traje algún juguete para ti. Ay, menos mal que traje un sonajero. Bueno, ya no llores, Flor. Ay, Dios mío. A ver. ¿Qué le voy a comprar? Bueno, yo creo que para Flor sería genial unas empanadas. ¿Y Kevin? ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está Sophie? Bueno, ahora vamos a ir a ver a dónde se fue Kevin, a dónde se fue Sophie. Pero primero te voy a comprar una empanadita, que a ti te encantan las empanadas. Hola, quería llevar unas empanadas. Claro que sí, que las disfrute. Muchas gracias. Mira, Flor, qué rico lo que conseguí. Unas empanadas riquísimas. Allá está Kevin. Kevin, ¿qué pasa que no se compraron nada? Bueno, es que te estábamos esperando, pero ya nos cansamos de estar parados. Vamos, Sophie, a buscar algo rico para comer. Sí, papi, yo quiero pizza. Ay, no, no hay pizza acá, Sophie. Hay un montón de comida, pero pizza no vi. Oh, no, ¿cómo que no hay pizza? ¿Y ahora qué voy a comer, mami? Hay de todo para elegir, Sophie. Algo te debe gustar. Ay, Kevin, mira, Flor, no para de llorar. Y ya le di comida, le di un juguete. Seguro que llora porque quiere que el papi le haga upa. No te preocupes, cariño. Además, los bebés lloran porque no saben hablar. Tranquila, Yoyo. Bueno, sí, ya sé, pero es que no me gusta verla llorar. Ya tengo ganas de que empiece el show. ¡Qué divertido! Oh, lo siento, hijita. Seguramente el show empezará de noche. Solo están preparando el escenario. Oh, no. ¿En serio? ¿Hasta la noche? Cariño, ¿dónde está Alex? Que no lo veo por acá. Ay, se metió otra vez al agua. Dice que este lugar es tan aburrido y lo único que es divertido hacer acá es meterse al agua. Ay, no, este niño me va a volver loco. Vamos, Sophie, me ruge el estómago del hambre. Acompáñame a comprar comida. Sí, vamos, papi, vamos. ¿Y a ti qué te traigo, Yoyo? ¿Quieres empanadas o hamburguesas? Bueno, a mí me gustaría una hamburguesa. Bueno, ahora le traigo una hamburguesa, señorita. Ven, Flor, vamos a sentarnos en una mesa. Así comemos. A ver, alguna mesa en la que haya mayonesa. Porque me gusta ponerle mucha mayonesa. Porque me gusta ponerle mucha mayonesa. ¿Qué te parece en este lugar? A ver. Mira todo lo que compré, Yoyo. A comerla. Hay para todos los gustos. ¿Tú cuál quieres, cariño? ¡Uy, qué rico! La verdad es que no sé cuál elegir. Espero que les guste porque me sacaron un ojo de la cara con esta comida. ¿Cómo que te sacaron un ojo de la cara, papi? No, no te preocupes, hijita. Es una forma de decir que me salió muy caro. No me sacaron el ojo literalmente, jeje. Bueno, menos mal. Ya me estaba asustando, papi. Pensé que te habían hecho daño. ¿Y qué tal está la hamburguesa, hijita? Muy rica, papi. Ahora voy a llamar a Alex para que no se la pierda porque está tan rica. Ay, Sophie es tan buena. Ella siempre está pensando en todos. Ay, ¿qué le pasó a mi hamburguesa? Está muy rico, Kevin. Muchas gracias por comprar. Creo que Flor también quiere probar una hamburguesa, Kevin. ¿Te parece que le podemos dar una? Claro que sí. Si mi chiquita puede comer carne y pan, puede comer hamburguesa, ¿o no? Toma, mi chiquitita. Bueno, parece que le gusta. Espero que no le haga mal, Kevin. No, ya está grande, no te preocupes, cariño. Me voy a buscar a Alex, mami. Bueno, Sophie, ten cuidado, ¿sí? Sí. Ay, Kevin, si tú cuidas a Flor, yo voy a ver qué hacen los niños, porque me da mucho miedo que se vayan a la parte honda del agua. Ok. Alex, ¿qué estás haciendo?
haciendo? Vamos, ven, nos vamos, porque ya me estoy ensuciando mucho en este lugar. Mira, ya no aguanto las moscas, me siguen porque tengo olor a hamburguesas. Y además tú todavía no comiste una hamburguesa, vamos. No, Sofi, no me quiero ir, me estoy divirtiendo mucho en el inflable. Me voy a quedar acá jugando todo el día. Pero Alex, dijiste que este lugar es aburrido, vámonos, por favor. No, no me voy a ir, esto está muy divertido, Sofi. Chau, basta, deja de molestarme. Andate, Sofi, no me molestes. Le voy a decir a mamá que no quieres venir. No me importa, chau, vete, Sofi. Mamá, mami, mami. ¿Qué pasa, Sofi? Es que Alex se puso a jugar ahí en el inflable y no se quiere ir. Y yo, mira, tengo mucho olor a hamburguesa y ya me siguen las moscas. Me quiero ir, mami. Ay, Dios mío, nunca nos ponemos de acuerdo. Ven, vamos a decirle a Alex que nos vamos. Otro día venimos de nuevo. Vamos, Alex, nos tenemos que ir. Ufa, una vez que me estaba divirtiendo, ufa. Ahora voy, cariño, espera que le quiero comprar un globito a Flor. A ver, mi chiquitita, ¿cuál quieres? Ya sé, una flor para otra flor, jejeje. A ver si con esto dejas de llorar. Mira qué chulo, mi chiquita. Yo creo que quiere estar contigo. Ay, ya me dejó muy cansado, mi chiquita. Ay, Dios mío, no se han portado muy bien hoy. Pero bueno, ahora nos vamos a ir al camping. Me están siguiendo las moscas, mami. Bueno, ya lo sé, pero es que le prometimos a Alex que íbamos a ir al camping. No, mami, yo ya no quiero ir más al camping. ¿Cómo que no quieres? No, no quiero ir más al camping. Pero mira, si ya llegamos, Alex, ven. No, no quiero. Ay, Dios mío, me van a volver loca. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es así, deja tu like y así sabré que quieres más videos como este. Puedes hacer clic en la pantalla para suscribirte o para ver más videos del canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.